Bueno, señores, aquí hay un grupo de partidos políticos que corren a donde los lleva la ola del poder. Ellos viven estudiando quién tiene más posibilidad, y en donde ellos ven que hay posibilidad, ahí es que van a hacer campaña. Ahora, señores, está el general retirado Radamés Zorrilla Osuna haciendo campaña por la reelección de Luis Abinader. Ya Zorrilla Osuna comenzó a decir que por el apoyo que él y otros pequeños partidos le darán, Abinader ganará las elecciones en la primera vuelta. Hay que recordar que Zorrilla Osuna, durante todos los gobiernos del PLD, estuvo en cargos importantes y que salió del PLD, no del PLD, sino del gobierno. Y como ya está fuera del gobierno, pues como que ya se encuentra que mucho tiempo fuera del gobierno y está buscando la vuelta de que a él lo enganchen en el gobierno de Luis Abinader. Al juramentar miembro de su partido cívico renovador allá en Cotuí, Zorrilla Osuna lanzó el grito de que la reelección va y que Abinader ganará en primera vuelta. Más de 9 o 10 partidos políticos que no estuvieron en la alianza del año 2020 y que ya están al igual que yo, pero yo no puedo hablar por ellos, de que van a estar en una gran alianza con Luis Abinader para las elecciones del año 2024. Eso significa que con la astucia y el pragmatismo y la forma de gobernar transparente de Luis Abinader, nosotros entendemos que Luis Abinader gana ese proceso en primera vuelta. Usted oyó lo que dice Zorrilla Osuna, que Abinader ganará en la primera vuelta porque va a contar con el apoyo de 8 o 9 partiditos de esos, los partiditos que andan siempre buscando quién es que tiene posibilidad para engancharse en ese y conseguir después el botín en el gobierno. Esa es la realidad de lo que está pasando en el país. Ahora, Zorrilla Osuna está por apoyar la reelección. ¿Cómo? ¿Que estamos reclamando su INESPRE otra vez? Bueno, esperemos a ver qué es lo que negocian con él en la reelección. Sí, porque a él le fue muy bien en los gobiernos del PLD, y parece que precisamente está buscando que le vaya bien en los gobiernos del PRM. ¿Sí? Eso es lo que él está procurando que le vaya bien en los gobiernos del PRM. Ya comenzó a promover la reelección de Luis Rodolfo Abinader y Corona.